Hola, en este video nos vamos a enseñar cómo configurar la ebullición de Toro. Configurar. En la derecha son las flechas. En estas flechas les puede cambiar la idioma. De inglés a español. Mientras cuando lo cambias, hay que pulsar la selección cada tiempo que cambias algo en este en la evolución. Ahí va el formato de los días, los meses, los años. El reloj va a cambiarlo de 12 horas a 24 horas. Y la hora. Cada vez que vas a cambiar algo en este programa, tienes que pulsar el selección. Y en eso le puedes seguirle con las flechas para subir el tiempo, cambiar las horas. De las 8, selección. Y ahí se va a ahorrar. En la fecha te va a poner los el mes luego los días y ahora el año. Y para ahorrar ese tiempo, te empujas en selección. Y luego para regresar, pulsas la casita para llegarlo y le va a decir sistema OK. Y ahora el sistema OK dice que no está arreglando la yarda ahora. No watering today. Para que si necesitas ayuda para chequear el sistema, le pushas el botón que dice Help. Le puedes cambiarlo abajo para seleccionar las flechas. Preferencia, selección, lengua, cambiarlo otra vez a español y selección para que lo puedas entenderlo, para que lo leas en español. Y este programa es bien fácil para usar. Los botones dirigían de dónde quieres ir, si quieres regresar para la casa otra vez para ver qué está haciendo el sistema, para buscar algo que no está trabajando bien. Y aquí le va a seleccionar los días de arreglo, como los días que van a salir la agua de tu yarda. Arreglarlo. En esta selección, ahí va el domingo. El domingo se mira la agua que se va a caer. Se pulsa para abajo y cuando se mira esa línea ahí, dice que no va a arreglar la agua en ese tiempo. No. Puedes seguirle cambiándolo y el lunes si quieres la agua para tu yarda, lo dejas puesto. Luego los martes si no quieres agua, usa la flecha para abajo y ahí se para, no va a meter agua. Y como sigue, como usted quiere que regla tu yarda, si no quieres o si quieres en esos días.
se va a poder mantenerlo. Así se va a decir, y luego cuando terminas le puse selección para que se quede ahorrado así, y luego tu flecha para abajo, las horas de arreglar, lo va a poder aprender o apagar o poner las horas que tú quieres para que siga cuidando tu yarda. Eso se va a poner a las 3 en la mañana y selección. Está apagado ahorita. Se le va a cambiar la hora. De la 1 a las 12. Como tú quieras apagarlo. Bien fácil hacerlo este programa. Ya está apagado. Y cada vez que cambias algo, debe que poner, usar el selección para que se ahorre la información que tú quieres. Ahora se regresa para la casa. Y está diciendo el sistema está bien. El push para los días. Y los días de ahí va la hora, los tiempos para las zonas, ahí va zona 1, está apagado ahorita, te puse selección y lo puedes cambiarlo de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Luego selección. Todo el tiempo, cuando le cambias algo y quieres ahorrarlo así, le pones selección. Aquí va en el zone 2. 3 minutos en el zone 2. Y selección otra vez para ahorrar. Muy importante para pulsar de selección. Y ahí le va cambiando. Y lo puedes cambiarlo por 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. No le. Como tú quieras. Para la agua corriendo. Ya van los días. Abajo. Y los tiempos. De cada zona. Cuando no se puso el selección, no ahorró el tiempo. Entonces va para abajo otra vez para hacerlo otra vez. Es zona 3, selección. Ya va a poner a 4 minutos, selección. Van los días, se regresa la hora y la pantalla es muy bien, muy fácil para leer todo, se enseña mucho. Como se mira aquí, para cambiarlo es puro
en la derecha los flechas de selección para cambiar todo en la partida. Ahí vamos para la casa. Si le pulsas otra vez, parece que no va a cuidar la yarda ahora, sin el regro hoy. Y aquí, para apagar la agua o seguirle, le pulsamos el pagado. Y ahí dice, preferencia. Un día, dos días, le vamos para abajo. Se están apagado. Selección. Que dice que está apagado la agua. Siempre. Para ahora. Para ese día. Pues el botón otra vez. Se va a la derecha. Selección. Pulsas. El sistema está bien. Que sí va a arreglar ahora. Y ahí te enseña cómo se hace lo. Por cualquier día lo quieres cambiar de volada. Si no vas a andar o si vas a andar en la casa. Nomás para cambiarlo. Para que no andas gastando mucho agua. Ahí está diciendo que el agua está apagada por dos días. Siguiente arrón. Sistema está bien. Ajustar el agua. En este te va a enseñar los zonas, todos los zonas para arreglar tu yarda en porcentaje. Selección. Puro selección. Nada más. Para dividir la hora. Ese es normal, que no está menos ni va ni arriba. Cuando se mira esas líneas es normal que está corriendo. Ahora lo puedes subir del porcentaje 5, 10, 15, ahí va 10. Si quieres más le pones 15, 20. Y cuando terminas selectando, se pulsa selección a tu gusto. También le puedes bajar, y cuando lo bajes le puedes bajarlo hasta ahí va original. Nada va a cambiar. Menos 5, menos 10, menos 15, menos 20, 25 y luego menos 30 y 35. Luego selección para mantenerlo, para quedar así, para ahorrar la información que usted le dio. Si le quieres cambiarlo, menos 35, lo vamos a ponerlo a regular. Y cada tiempo que le cambias, tienes que pulsar. Ahí la cambiamos al regular. Púsale selección otra vez para que se ahorre la información que tú quieres. Luego, por zona, por cada zona, le puedes cambiar hacia la flecha va abajo, selección, y luego ahora son las zonas 1, 2, 3 y 4. La flecha para la derecha y le puedes cambiar el tiempo que va a arreglar la yarda. Pulsando los botones de arriba a abajo, y cuando le gusta el tiempo le pones selección, y ahí le puedes seguirle cambiando cualquier zona a tu gusto. Pero cada tiempo que lo cambias
es muy importante pulsar la selección para que se ahorre el tiempo. Si no lo pulsas, no se va a cambiar, se va a quedar igual. Ya regresamos a los días, las horas de regro, de arreglar la yarda, el sistema está bien. Arreglar. Ahí va la agua. Las horas, las zonas y todas las zonas. Ahí va la hora. Lo vamos a cambiar la hora. Selección. Arreglar. Selección. En zona 1. Por 5 minutos. La flecha. Para la derecha. Zona 2. Está diciendo que está cayendo agua por 6 minutos. Está bien, porque el sistema está bien. Para apagar el agua, regresamos a siguiente selección que no va a arreglar a hoy. Está diciendo cómo cambiarle las zonas otra vez. Mira las zonas, selección, son apagados, selección otra vez, selección. Ahí vamos a prender la zona 3. 5 minutos. Gracias por viendo este video. Ojalá que se te ayude con el Toro Evolution.